Con dolor y al mismo tiempo esperanza tomaron las familias de dos jóvenes chilenos encarcelados en España una reveladora noticia de última hora. Los mismos policías que habían testificado involucrándolos en la agresión a un uniformado ahora fueron condenados por tortura y falso testimonio en otro juicio. Piden su libertad inmediata. Este registro corresponde al 4 de febrero de 2006. El lugar es Barcelona. Son los instantes que marcaron para siempre la vida de dos jóvenes chilenos que hoy más que nunca juran su inocencia. Rodrigo Lanza y Alex Cisternas, más el argentino Juan Pinto, se encuentran encarcelados en España, condenados por la supuesta agresión a un policía, quien quedó en estado vegetal. Situación en la que siempre han alegado no tener responsabilidad. Todo lo que dice la gente es que alguien tiró un macetero de dentro de la casa y le cayó el policía. Es posible que haya sido la versión que hizo la policía, que dice que yo le tiré una piedra y al caer se rompió la base del cráneo. Pero el policía que quedó así, casi vegetal, no tiene ninguna herida frontal. Así se defendía el joven que aquella madrugada regresaba a su hogar en Barcelona, encontrándose con el desalojo de una fiesta masiva no autorizada. Hoy la condena que lo afecta a él, Alex Cisternas y el ciudadano argentino, está nuevamente en la polémica. Los dos policías que testificaron en su contra como piezas claves de la acusación, ahora fueron condenados a 2 años por torturar a un joven de Trinidad y Tobago. Además, se les acusa de falso testimonio e inventar pruebas. ¿Qué tanto invalida el juicio anterior que se hizo a su hijo? Bueno, yo pienso que moralmente al menos lo invalida totalmente y trataremos de que legalmente también lo haga, ¿no? La verdad, Marcos, para salir. Muchas cosas han pasado desde aquella jornada recordada como el 4F. En 2008, estos jóvenes quedaron en libertad temporal, iniciaron los trámites de apelación, pero lejos de obtenerla, debieron regresar meses después a la cárcel. La cuarta detenida, Patricia Heras, no lo hizo, decidió suicidarse antes que perder su libertad. Conocer que las piezas claves que inculparon a su hijo mintieron en otro juicio golpeó a la familia de Rodrigo. Ha sido dificilísimo también en la parte humana. Siempre creí que justicia había, que en los juicios se hacía justicia. Ahora aprendió que la cosa no es tan así como parece. El gobierno chileno ya expresó su compromiso para apoyar a las familias chilenas involucradas. Que nosotros haremos todo lo que esté en nuestra parte para prestarle esa debida asesoría para que haya un proceso debido. Un paso judicial más que se abre en el tortuoso camino de estos dos chilenos que juran no rendirse.